Mónica Palacios deja al descubierto al banquero. Precisamente ella dice que hay muchas cosas que se tienen que aclarar. Vamos a ver. Citado, la Dirección General de Investigaciones informa que una vez revisados los archivos y las bases de datos correspondientes a casos en investigación, casos terminados, libros de guardia y demás documentación, no existe la información solicitada. Asimismo, la Dirección General de Inteligencia informa que una vez realizadas las coordinaciones respectivas con la Unidad Nacional de Análisis y Producción de Inteligencia y verificado el archivo de esa dirección, no existe información relacionada con el ciudadano Dritan Jica. En este sentido, señor Boscán, aquí hay dos caminos. O la Posta está mintiendo o la Policía Nacional está mintiendo. En este caso, yo agradezco que usted esté aquí presente y los representantes de la Posta, porque creo que en este caso ustedes están diciendo la verdad. ¿Pero qué puede opinar sobre esto? ¿Ustedes están mintiendo o la Policía Nacional nos está mintiendo a todos los ecuatorianos? Gracias. Más que una opinión, prefiero remitir a esta comisión. El informe confirma la responsabilidad de los distintos agentes antinarcóticos que colaboran en ese diagrama que usted cita. Ese diagrama no lo ha hecho la Posta, ese diagrama lo han hecho personas con nombres y apellidos. He citado sus nombres en esta comparecencia al cargo de la dirección del teniente coronel José Luis Erazo, que entiendo era el jefe de la unidad que llevó adelante esta investigación. Ese diagrama sobre vínculos negados por la Dirección General de Inteligencia debe reposar en la UNITIAT, exactamente, que es la unidad de policía de inteligencia antinarcóticos a la que se pertenecen los uniformados que levantaron este informe. Tal vez el señor Mauro Vargas está muy interesado en no tener conocimiento de esa información en la Dirección General de Inteligencia para no tener que confrontar a la mafia albanesa. Entonces, ¿usted nos puede volver a verificar que el informe llamado Vínculos del Narcotráfico y Lavado de Activos, Esquema Jerárquico, sí existe? No solo existe, será entregado a esta comisión y lo tendrá usted en sus manos, señor asambleísta. El comandante de la policía, general Tania Varela, lo comentó. Yo sé que el Danilo Carrera está porque el presidente me llamó, mira que sí, es de esto dice. Ya no va a hablar. Se acabó. La meca. Todos escondieron el informe policial. Prefirieron proteger a un presidente que proteger a un país. Ese tipo de cosas. Yo creo que esto debería observar, porque esto mañana le va a afectar al presidente. Así fue como nadie topó a la mafia albanesa. Sus cabecillas siguieron operando porque su negocio en el gobierno de Lasso nunca estuvo en riesgo.